Hola, muy buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a Diligencia Dinosaurica, a última pantalla de este mundo. Tiene toda la pinta, bastante corto este mundo, la verdad. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Un mundo que a nivel estético... ¡Oh, Dios! Madre mía, me gusta bastante, me ha gustado bastante, pero es que tengo que hablar ya en... ¿En pasado o en presente extraño? ¡Madre mía! Espérate, vale, checkpoint. Dani Loli, venga, vamos para allá. ¡Ostras! Vale, carriles. Bastante bien, la verdad. Bastante, bastante guay, me comentan, ¿no? ¡Ostras! Vale, las setoncias esas. Vale, me va a perseguir el T-Rex, ¿no? Siempre en estas partes tengo... ¡Uy, wow! Pensaba que me daba. Tengo que tener mucho cuidado porque es que se me resbala el dedo. No sé si a vosotros os pasa. ¡Ojo! Pero a mí me pasa muchísimo en estas pantallas. Siempre en los crash se me resbala el dedo, gordo, tío. ¡Ojo! Vale. Vale, ha sonado Neo por ahí, Ha sonado Neo. O sea que aquí hay pantalla de Neo. Bien. Como no me lo creo ni yo. Checkpoint. Madre mía, madre mía. Ojo, cuidado. ¡Uf! ¡Oh! Dos, tres, cuatro, cinco. Madre mía. Bueno. Pantalla bonus. Madre mía, tú. Pantalla bonus. Ojo, cuando salen las pantallas así. Bueno, ya empezamos con el das este asqueroso. Que hay que hacerlo al dedillo. Qué potito eso. Ay, por favor, las crías de T-Rex. Pero qué cosita más bonita. No te la juegues a lo tonto, por favor. No te la juegues a lo tonto. A ver, que aquí da igual, ¿sabes? Pero... ¿what? Vale. ¡Ay, vaya! ¿Ahora qué hago? ¡Ay, what's up! ¿What? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Let's go, chavales. Ha costado, ¿eh? Pero lo he conseguido. ¡Vamos! Uf. Ostras. ¡Pero madre mía! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Lo estaba haciendo súper bien, pero bueno, tengo oportunidades. Es que se me resbala el dedo, tío. En serio, ¿eh? En estas pantallas. Tengo que colocarlo muy forzadamente.
Uf, menos mal. Ni tan mal. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que... Vale. Dios. What? ¿Hola? Vale, no, no ha pasado nada. No ha pasado nada, chavales. Era más que nada el susto. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pero sí he saltado, tío. Ay, la leche, tío. Con lo bien que estaba saliendo. Vamos, la pantalla estaba saliendo de lujo, tío. Madre mía, tío. Yo es que quiero llorar. Quiero llorar. ¡Uy, wow! Y me zampa. 17 vidas he perdido en esa parte. Bueno, 17 acumuladas. Madre mía, tío. Con lo que mola la pantalla y cómo se les ha ido la pinza en esa zona, tío. ¡Hasta luego! Madre mía, qué locura, tío. Atentos a la cantidad de vidas. Habré hecho un corte seguramente. Seguramente. 17 vidas perdidas, tío. Con lo bien que me estaba saliendo la zona esa de la lava. ¡Qué locura, tío! Pero, venga ya. Pero si es Loni Loli. ¿Cómo estás, hermano? Siento interrumpir, pero la existencia pende de un hilo. ¡Deprisa! ¿Desde cuándo la existencia tiene sentido? ¡Pasad del quejica! ¡Siempre está deprimido! Eso, pasad de mí, no importa. Nada importa. Con Ikaika ya tenemos las cuatro máscaras. ¿Ahora qué? No podemos cerrar las grietas hasta que paremos lo que las abre. Entonces a por Entropy y su querido generador de grietas. Pues vamos a darle su merecido a ese Entropy. Pasad del deprimido. Esa frase no me ha gustado. Sé en el contexto en el que se está diciendo y demás, pero creo sinceramente que hacer una broma con el tema de la depresión y pasad de mí, total, no importo. Una ayudita. No. No, no, no. Una persona deprimida no está triste. Es mucho más complicado que eso. Ayudad a esa persona. Aconsejadle. Sin agobiar. Preocuparos por él. No paséis de él. No me ha gustado esa broma, te lo digo sinceramente. Pero me ha dejado un poco plof, ¿eh? Fíjate lo que tiene. Me ha dejado un poco plof esa zona, ¿eh? Esa broma no, no. Sé en el contexto en el que estaba diciendo. Es una máscara que tiene dos personalidades. Uno es así como jajaja y el otro es venga, pasate. ¡No! No, chavales. No. Una persona deprimida no es estar triste, ¿eh? Es un problema psicológico muy serio, muy importante. Y hay que tratarlo como tal. Así que chicos, ya sabéis. Sed comprensivos, intentar siempre poneros en el lugar de la otra persona. Intentar ayudar dentro de lo posible. Y si veis que no podéis, especialista. Siempre. En fin, Entropy. Hemos llegado a una zona futurista y hemos desbloqueado una pantalla de... De Dingo. Yo pensaba que iba a ser... Neo.
Fíjate, pero claro, es que nos estaba acompañando, así que ha sido bastante curioso. Madre mía, tío, solamente lo que he tardado en hacer esta pantalla. He de reconocer, y os soy sincero, que me da mucha pereza hacer las pantallas de los laterales. Las de Dingo, las de... Me da pereza porque no son pantallas completas y eso no me gusta. Son secciones. ¿Dingo Dai? Tranquilo, si viniera a luchar, ya os habría machacado. Viene conmigo. Me lo he encontrado en medio de todo este rollo espacial, ya sabéis. Sí, intentaba volver a casa. Estaba disfrutando de la buena vida. Ya veo. Nuestro malo también está cambiado. ¿Tipo malo? ¿Necio? ¡Pero señor! Agotas mi paciencia, Oxide. ¡Pero déjame! Seguro que este insecto sabe obedecer. ¡Entropy! Viaja al planeta Bermúdula. Vigila las naves que se acerquen al generador de Herodes. No quiero ningún intruso. A sus órdenes, maldad. ¿Qué forma de dirigir nuestros asuntos? Claro, igual que tú. ¿Entropy femenino? ¿What? ¿Y Oxide de Crash de... ¿What? ¿What? Bueno, está claro que esta Tauna era otra línea temporal. Está claro, porque eso nos lo dejó en evidencia cuando la conocimos en este juego. Pero, wow. Vale. Bueno, ahora utilizaremos la nueva máscara, me imagino. Y ahora ahí está. Pues vamos para allá. Uf, qué uf. Vale. Pero lo que os estaba diciendo me da... Os soy totalmente sincero, ¿eh? Me da mucha pereza hacer las pantallas de los otros personajes porque es que... Son secciones, tío, y... Si fueran pantallas completas como la primera de Tauna... Pues sí, ¿sabes? Pero de repente que sea eso... Pues no sé, me dejó un poco frío, no te lo voy a negar, ¿eh? Vale. Pero claro, lo bueno es que al ver esta escena, pues dices, ah, pues ahora quiero hacer las pantallas para ver cómo han llegado juntos, ¿sabes? No, o sea, algo de ese estilo. Vale, vamos para allá. Me hace mucha gracia que salga Oxide, ¿sabes? De Crash Team Racing, tío. Que es el villano de Crash Team Racing. Uf. Pensaba que la había liado, ¿eh? De hecho, la había liado. La verdad. Vale. Uf. Vale. Uf. Oye, ¿por qué ese bote que ha pegado? Hazlo. Vale. ¡Ostras! ¡Ay, buah! ¿No puedes activarlo tantas veces como quieras? ¿Sí? ¡Ah, no! ¡No! Es como que tiene una vez. O sea, solamente lo puedes activar como una vez. O sea, una vez automáticamente. O sea... Instantáneamente me refiero, ¿sabes? Vale. A esto me refiero. Wow. Vale. La pantallita tiene... tiene su aquel, Tiene su aquel, esa nave. ¿Y eso quién lo ha hecho? Oh. El juego es una pasada, la verdad. Eso es innegable, tío.
Oh, pensaba que era un nitro. Pensaba que era un TNT, perdón. Vale. Pensaba que se volviera. Que se iba a volver a enganchar, la verdad. Vale, ahí estamos. Las zonas de Rail parecen fáciles, pero no lo son, ¿eh? Te lo digo sinceramente, son complicadas, ¿eh? Vale. Encima en 3D ahora. Es que... Uy, macho. ¡Uy, wow! ¡Guau! ¡Está chulísima, tío! La pantalla está súper chula, tío. ¡Wow! Vale, no me ha dado. Por alguna extraña razón que no entiendo, no me ha dado eso. Vale. Y ahora me da eso. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué me da eso? O sea, la primera no me da, pero la segunda sí. Vale, había que hacerlo antes. ¿Y esto qué es? ¡Uy, bo! ¡Que no le veía la cara, tío! ¡Wow! Vale. Me da un poco igual perder vidas en esta pantalla, porque la verdad es que está muy chula, tío. Está muy chula esta pantalla. Buah, es que te va apuntando, hay que tener un cuidado. ¿Alguien me puede explicar? O sea, él sí que me da instantáneamente, pero yo en su hitbox no le doy. Vale, vale, ok, perfecto, tío. Todo lo que tú quieras, ¿vale? ¿Por qué la de la izquierda no va? Pues, pero sí, tío, es que le das un milisegundo más tarde y claro. Que no tiene sentido, vamos. Venga, dispara. ¿Te has dado cuenta, tío? Mira, solamente por lo que me has hecho pasar. ¿Hago la pantalla bonus, tío? La voy a pillar. Voy a verla. Voy a verla, porque ya por curiosidad, ¿eh? Madre mía, ¿qué es esto, tío? What the... tío, esto es complicadete, ¿eh? Tú, pero tú te estás dando cuenta de lo que hay que hacer. Tío, ¿qué es esto, chaval? Madre mía, ¿cómo no me ha dado eso, tío? ¡Ay, mi ma! ¿Pero qué dices, chaval? ¿Pero qué es esto, chaval? Y ahora me hace volver... Me hace volver... Madre mía, tío. Mira, vale, da igual. Paso de la pantalla uno. Esto lo digo sinceramente. Ni me molesto, tío. Wow, tío. Wow, ¿qué es esto? Venga, dispara.
Wow. Paso de la pantalla bonus. Y lo estaba haciendo muy bien. Y estaba haciendo muy bien la pantalla bonus, la verdad. Uf, es que me quiero pasar la pantalla. O sea, no quiero entretenerme, ¿sabes? Más. Prefiero pasármela, disfrutarla así y ya está, tío. Y ya está, ¿sabes? No lo digo por las cajas, sino lo digo por las vidas. Porque es que es muy bestia lo que... O sea, la dificultad es... Pero, tío, si estoy haciendo el movimiento bien. Eso es a lo que me refiero. ¿Por qué narices falla? Es una cosa rarísima. Y además tengo que hacer todo este recorrido si fallo. No hay un checkpoint aquí. Que es donde debería estar el checkpoint. ¡Míralo! ¿Pero por qué me da? ¡Wow, tío! He pasado olímpicamente de la pantalla de bonus. Es que no me compensa, sinceramente. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura de pantallas! La dificultad, tío. La dificultad que tienen algunas... O sea, me estás diciendo que tú puedes hacer una pantalla perfectamente. Puedes hacer esta pantalla perfecta. Que en la zona del rail, como falles un píxel en el giro, explotas. Y hay dos secciones de estas. Ok, perfecto. Maravilloso. La verdad es que el mundo mola un montón. Y el hecho de que haya dos entropies y demás... Está guay. El tema de que Tauna y Dingodel se encuentren me hace querer jugar esas secciones, pero lo que me tira para atrás, que es por eso por lo que estoy alargando tanto en grabar las pantallas alternas, es porque no son pantallas completas. Si a mí me haces una pantalla completa de Neo, una de Tauna como al principio y una de Dingodel entera, no tengo ningún problema porque son diferentes. Pero si solamente me haces jugar 3 minutos con el personaje para luego hacerme la mitad de la pantalla otra vez con el otro personaje, es lo que a mí me tira para atrás, ¿sabes? Por lo suyo hubiese sido hacer, evidentemente, mostrar qué es lo que activan los otros personajes en la campaña de Crash, pero luego continuar con su pantalla. Y es lo que me tira para atrás. Pero bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado un montonazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Lo dicho, un saludo muy fuerte. Tened muchísimo cuidado y cuidarse mucho, ¿eh? Hasta luego, nos vemos en el segundo canal ahí a tope con la realidad virtual y en mis redes sociales. Por supuesto, y en el canal de Airsoft, que a ver si algún día puedo jugar porque es que vaya tela. Nos vemos, chicos. Chao.